motivo para vivir. Eres tú mi Señor, mi única verdad está en ti. Eres mi luz y mi salvación, mi único amor. Eres tu Señor y por siempre te alabaré. Eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Bendiciones al pueblo del Señor. Soy el pastor Enrique Flores y en esta tarde doy gracias al Señor porque usted se conecta para escudriñar de la palabra del Señor. Oremos. Padre, te pedimos, Señor, en esta hora que seas tú, Señor, por medio y a través de tu Espíritu Santo, enseñando a cada uno de nosotros, Señor, con respecto a los tesoros, las riquezas de tu palabra, Señor, para que podamos, Señor, ser edificados en nuestros corazones, en nuestros espíritus, en nuestra fe, Señor. Gracias te doy por tu hija, tu hijo, mis hermanas, mis hermanos, que nos enlazamos y estamos quietos delante de ti a tus pies para atender de tu palabra. Por Jesucristo, gracias. Amén, amén. Hermano, mi hermana, como usted sabe, nuestros pastores han estado compartiendo con respecto al camino a la resurrección y han estado compartiendo de las diferentes historias del Señor Jesucristo. En esta tarde yo quiero compartirle con respecto a nuestra bendita esperanza. Dice ahí en la epístola de Pablo a Tito, en su capítulo 2, verso 11 al verso 13. Dice a la letra: en verdad, Dios ha manifestado a toda la humanidad su gracia, la cual trae salvación. Verso 12, y nos enseña a rechazar la impiedad y las pasiones mundanas. Así podemos vivir en este mundo con justicia, piedad y dominio propio. Finalmente, el verso 13, mientras aguardamos la bendita esperanza, es decir, la gloriosa venida de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Hermano, hermana,
Porque nuestro Señor Jesucristo resucitó, Él viene de nuevo. Y por causa de esta verdad, por esta realidad en la palabra del Señor, porque la palabra del Señor es verdad, el cielo y la tierra pasarán, pero su palabra permanece, es que nosotros, ¿verdad?, podemos tener esa confianza completa, esa esperanza bendita en la persona de nuestro Señor y Salvador Jesucristo y su venida. Vemos que el diccionario viene a describir la esperanza como a esa confianza y seguridad que se tiene en una persona o en recibir alguna cosa. La esperanza del pueblo de Dios es una esperanza que da, ¿verdad?, que viene y nos conforta, que nos fortalece y que fija nuestra mirada en el Señor Jesucristo. Pablo exhorta a su hijo en la fe, Tito, para que venga, ¿verdad?, y enseñe conforme a la sana doctrina del propósito de la gracia salvadora de Dios, la cual ayuda a los creyentes a que andemos en vida nueva. Note bien, el apóstol Pablo, haciendo referencia al poder de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, le dice a los creyentes en Roma, ahí en su capítulo 6 y el verso 4, el verso anterior les menciona que porque fuimos nosotros bautizados para participar en la muerte de Cristo, dice el verso 4 del capítulo 6 de Romanos, por tanto, mediante el bautismo fuimos sepultados con Él en su muerte, a fin de que, así como Cristo resucitó por el poder del Padre, también nosotros llevemos una vida nueva. Oh, esto es glorioso, hermano, hermana. Usted y yo podemos en Cristo llevar una vida nueva por el poder del Padre. Esto es lo que el Espíritu Santo comparte a través de los escritos del apóstol Pablo. Así es que, en tanto que en confianza plena esperamos nosotros por nuestra bendita esperanza de esa gloriosa venida de nuestro Salvador, demos nosotros al Espíritu Santo la libertad en nuestras vidas, en nuestros corazones, para que nos guíe y nos mueva de tal manera que podamos nosotros estar a la expectativa firme y continua de la promesa y bendición de la venida del Señor Jesucristo. La esperanza se ocupa y mira hacia las cosas buenas del presente, del pasado y del futuro. Mas vemos que la desesperanza o el desaliento viene y se enfoca en lo malo que ha acontecido o nos ha sucedido, sea en el pasado, el presente y aún en aquellas cosas que aún no hemos experimentado del futuro. Pues bien, entonces vemos, ¿verdad?, que nuestra bendita esperanza se ocupa en contemplar las bendiciones del futuro, mientras que el gozo y la alegría viene, ¿verdad?, se experimenta con los bienes del día presente. La esperanza lucha contra todo obstáculo, contra toda dificultad, sin detenerse hasta lograr aquello que confía recibir. La gracia divina o el regalo de la esperanza y la fe no vienen a ser lo mismo en la palabra del Señor. Con todo y que la fe y la esperanza ambas se nutren en la promesa del advenimiento del Señor, vemos, ¿verdad?, y también las dos fortalecen y consuelan el alma del creyente que le parece estar hundiéndose en inquietud, en problemas, en situaciones adversas. Así es que vemos, la esperanza y la fe son diferentes en orden y en prioridad. Por esta razón, la fe precede, o sea, va delante de la esperanza. Porque la primera, la fe, muestra al creyente la tierra prometida, las bendiciones, aquello por lo cual nuestra bendita esperanza está confiada plenamente. Pero por otro lado vemos, ¿verdad?, que es la esperanza la que viene a llevar al creyente
hasta esas promesas, hasta esas bendiciones, de una manera paciente. Y es por esto que nuestra bendita esperanza nos viene a, primeramente, a estimular y a motivar. Para que podamos vivir en este mundo con justicia, piedad y dominio propio, mientras esperamos nosotros por esa gloriosa venida de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, es, hermano, es mi hermana, esa bendita esperanza, la que viene y estimula, la que viene y anima, la que viene y nos motiva, la que nos punza, la que viene y nos, literalmente, ¿verdad?, nos impulsa hacia adelante. También nuestra bendita esperanza nos purifica. El apóstol Juan nos exhorta a que continuemos firmes en el Señor para estar seguros de no ser avergonzados en su venida. Pues como hijos e hijas de Dios, sabemos, ¿verdad?, que cuando Cristo venga y arrebate a sus redimidos, seremos semejantes a Él. Es por esto que nos dice en 1 de Juan capítulo 3 y en su verso 3, todo el que tiene esta esperanza en Cristo, ¿cuál esperanza? De que cuando Él venga, cuando Él aparezca, cuando suenen las trompetas, cuando todos, ¿verdad?, vean al glorioso Señor y Salvador Jesucristo, Rey de Gloria, he aquí, ¿verdad?, es que entonces cada uno de nosotros vamos a tener, ¿verdad?, esa esperanza, esa motivación para poder nosotros purificarnos. Así es que dice, ¿verdad?, todo el que tiene esta esperanza en Cristo se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Nuestra bendita esperanza florece sobre las raíces de pureza y santidad. También, hermano, hermana, nuestra bendita esperanza es una buena esperanza. Oh, gloria sea al Señor. Y note bien, ¿verdad?, valga la redundancia. El apóstol Pablo exhorta a los creyentes en Tesalónica a seguir firmes y mantenerse fieles en la doctrina que aprendieron de él. Ahora bien, para que puedan ser consolados y confirmados. Y por eso les escribe en 2 de Tesalonicenses, en su capítulo 2, verso 16, que nuestro Señor Jesucristo mismo y Dios nuestro Padre, que nos amó y por su gracia, aleluya, nos dio consuelo eterno y también una buena esperanza. Hermano, hermana, de acuerdo a 1 de Timoteo 1:1, Cristo Jesús es nuestra esperanza. Así que mientras el apóstol habla de su ministerio entre los creyentes gentiles de Colosas, les dice también, ¿verdad?, cómo es de que les habla, les refiere el misterio oculto por generaciones, el cual Dios dio a conocer a sus hijos, a sus hijas, a los santos entre su pueblo, con su gloriosa riqueza entre ellos. ¿Y sabe cuál es esa gloriosa riqueza del misterio de Dios que estaba oculto? El apóstol lo declara, ¿verdad?, y lo dice ahí en Colosenses capítulo 1 y verso 27, la segunda parte, que es Cristo en ustedes, Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Cristo en el creyente es la seguridad de la gloria futura. Hermano, hermana, veamos, ¿verdad? Dice Colosenses 3:4, cuando Cristo, que es la vida de ustedes, se manifieste, entonces también ustedes serán manifestados con Él en gloria. Aleluya. Pero hoy, en el presente, no solo se nos dio a conocer la gloriosa riqueza de este misterio de Dios, mas es verdad, esas riquezas es la posesión de cada creyente. Es en la carta a los Efesios, en su capítulo 1, que el apóstol Pablo viene, ¿verdad?, a enumerar algunas de estas riquezas que ahora son nuestras. En Efesios capítulo 1 y verso 4 dice que nos escogió en él antes de la creación del mundo. Hermano, hermana, usted y yo fuimos escogidos antes de todo esto, que todo esto fuera. El verso 5 dice que en amor nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos. Oh, aleluya. Otra de las riquezas
Ahí en el verso 7 de este capítulo 1 de Efesios dice que en Él tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados. En el verso 9 nos dice, ¿verdad?, que nos hizo conocer el misterio de su voluntad. Y esto es, ¿verdad?, que en Cristo iba a recoger todas las cosas. El verso 10 dice que cuando se cumpliera el tiempo, en reunir en Cristo todas las cosas. Verso 11 de Efesios 1 dice que en Cristo también fuimos hechos herederos. Y por último, en el verso 12 de ese Efesios capítulo 1, nosotros que hemos puesto nuestra esperanza en Cristo, seamos para alabanza de la gloria de su nombre. Ustedes fueron marcados, dice el apóstol Pablo, fueron sellados con el Espíritu Santo de la promesa, prometido. Y también, ¿verdad?, que esta garantía, este sello del Espíritu Santo es la garantía de nuestra herencia hasta que llegue la redención final del pueblo de Dios. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Hermano, hermana, por nuestra bendita esperanza, he aquí de la gloriosa venida de nuestro Señor Jesucristo. Y mientras nosotros aguardamos, ¿verdad?, en ella, mientras nosotros nos mantenemos firme en ella, quiero, hermano, hermana, que usted y yo consideremos bien cómo es de que tenemos una bendición tan grande y tenemos del poder de Dios con nosotros, por nosotros, para vivir con justicia, piedad y dominio propio en este mundo, en esta gracia salvadora que Él nos ha dado. Y usted que me está escuchando, ¿esta bendita gracia es suya? ¿Tiene usted, verdad, la certeza, la seguridad de que también usted está esperando la venida de Cristo? Si no es así, la palabra del Señor dice que si usted solamente confiesa con su boca y cree en su corazón que Jesús, verdad, es el Señor y que Dios le levantó de entre los muertos, entonces usted será salvo. Y recuerde que dijimos que es por esta salvación que se nos ha dado esta bendita esperanza. Entonces usted podrá gozar de ella. Solamente dígale al Señor: Señor Jesús, reconozco mis pecados. Sé que soy pecador, pecadora, pero en esta hora yo me arrepiento y te confieso como mi Señor y mi Salvador. Y la bendita esperanza es para usted. Por otro lado, quizá hay entre las personas que me están oyendo, hay alguien que usted sabe, usted reconoce que necesita, ¿verdad?, hacer una rededicación de su vida al Señor y poder continuar gozando de su bendita esperanza. Porque cuando estamos a la expectativa, en la confianza plena de algo, eso es lo que nos anima, nos motiva a ir. Por lo tanto, hermano, hermana, si usted es esta persona, dedíquele, venga y dele, ¿verdad?, absolutamente todo al Señor. Y aquí puede usted reclamar la bendita esperanza de la gloriosa venida de Cristo. Y usted, mi hermano y mi hermana, continúe avanzando, continúe gozándose en su bendita esperanza, porque Cristo viene. Él mismo lo declaró, Él mismo, ¿verdad?, no lo vino a asegurar. Apocalipsis 22, capítulo 22, verso 12 y el verso 20, dice de esta manera: Cristo hablando, miren que vengo pronto, traigo conmigo mi recompensa. Y luego en el verso 20 dice: el que da testimonio de estas cosas dice, sí, vengo pronto. Y la iglesia y el Espíritu Santo responden: amén, así sea, ven Señor Jesús. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, gracias. Gracias porque a través, Señor, aleluya, de esta bendita esperanza que tú nos has dado. Señor, podemos nosotros tener esa confianza plena que cuando Cristo venga, seremos parte de sus redimidos. Seremos parte de su iglesia que recibirá de sus bendiciones. Mi Dios,
Mira a esta persona que ha hecho confesión de fe en esta misma hora, Señor. Padre, que tu Espíritu dé testimonio a su Espíritu, que ahora es tu hija, es tu hijo, en el nombre de Jesús. Y mi hermano que rededica su vida a ti, Señor, en esta tarde, de igual manera, confírmale, Señor. Confírmale, mi Dios, con ese ánimo, Señor, de su bendita esperanza, mi Dios, en que Cristo viene por él, viene por ella. Y a tu hija, a tu hijo, que en fidelidad a ti, Señor, continúan regocijándose, Señor, en estas gloriosas verdades de tu palabra. Continúale bendiciendo, Señor. Y Señor, gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Mi hermano y mi hermana, bendiciones. No olvide, la iglesia ya estamos teniendo cultos adentro. Venga, regocíjese con nosotros. Que la paz del Señor sea con ustedes. Amén.